se va al 1-1. Batazo tremendo por el jardín izquierdo y esta pelota se fue, amigos aficionados. Tres carreras de un solo palo, grueso el que está dando el nativo de Guadalajara, Jalisco, y el marcador se mueve así de forma rapidita, 11-6, aún ganando los mayos. ¡Qué barbaridad con ese estacazo que está destapándose! Francisco Córdoba estuvo en la receptoría de los Águilas de Mexicali y hoy lo está haciendo el señor Jorge Carrillo. El elevado allá por el rumbo del jardín derecho está corriendo, pero no alcanza la esférica que se va a ir al rincón del diablo. Ahí pegadito a la barda, la toma en este momento no nos permite ver, pero en la televisión observamos cómo está levantando la esférica. Viene corriendo a toda velocidad y llegando a la registradora. El batazo muy bien colocado, se detiene el segunda base, lamentablemente para los Águilas. Y eso que se detuvo le permitió dar la vuelta al cuadro a Carrión, aunque ciertamente Jordanis va por la bola. El australiano tomándose su tiempo, acepta las señas de Tapia, viene para home. La línea, atrapadón de Carrión. Vaya lance por parte de Beto Carrión, que pegó el brinquito descomunal. Y el shortstop de los Pericos hace una de asterisco, Toño Vázquez. Atrapadón de Alberto Carrión, David. Finalmente eso genera la competencia interna. Carrión no había jugado en la postemporada. Relevo poblano en la postemporada. Plaqui suelta, la rola por el short. Gran clavado de Carrión, le llega la pelota, mete el tiro a la inicial. Out en primera. Jugadón de Alberto Carrión. Ahí está el torpedero poblano. El tapatío luciéndose, sacando del hoyo a los Pericos. Gaudin aceptando las señas de Tapia. Tiempo pedido por el bateador. Viene el pitcher, la rola por el short. Gran atrapada de Carrión y se acabó el juego. Vaya lance extraordinario del torpedero de los Pericos para rematar una jornada de ensueño, una jornada de poesía para él en los senderos.